Pues para analizar todas estas noticias y también la estrategia que les acompaña, agradezco muchísimo la comunicación a Daniel Vázquez, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo, entre varios cargos más. Bienvenido, doctor Daniel, muchas gracias por estar por acá. Hola Luisa, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Difícil saber hasta dónde hay que regresar para analizar lo que hemos visto en los últimos días. Podríamos ir, ¿no?, hasta pues la apertura de una guerra contra el narcotráfico, pasando por 3 sexenios, o quizá al anuncio que hizo el presidente López Obrador sobre un cambio de mando a la Guardia Nacional. ¿Cómo poner, digamos, en justa dimensión lo que está pasando y regresar responsabilidades y acciones en la proporción debida, doctor? Porque es de repente complicado, ¿no?, que no nos gane el ruido político que hay alrededor de estos asuntos. Sí, yo creo que el concepto clave para poder pensar hacia atrás hasta dónde tendríamos que regresar es justamente el de redes de macrocriminalidad. Y lamentablemente muchas de nuestras redes de macrocriminalidad en México, que son estructuras criminales, pero también financieras y también estructuras políticas, algunas de ellas tienen 50, 60 o hasta 70 años, son estructuras muy longevas. Es decir, lo que nosotros tenemos ahora no es un problema que empezó en el 2018, pero incluso tampoco es un problema que empezó en el 2006. Es decir, en el 2006 empezó, por supuesto, la guerra en contra del narcotráfico y se consolidó el proceso de militarización de la seguridad pública. Pero estas redes de macrocriminalidad las podemos encontrar en algunos casos desde 1950, 1960. Y en ese marco, lo que nosotros tendríamos que estar pensando, lo que el gobierno tendría que estar reflexionando, es cómo vamos a desmantelar esas redes de macrocriminalidad que tienen tanto tiempo, que tienen tantas décadas pues funcionando, y sobre todo cómo vamos a desmantelar la estructura política que forma parte de esas redes de macrocriminalidad, que esa es la parte más difícil, porque en la medida que tengamos una estructura política ahí, lo que vamos a seguir teniendo es una demanda explícita de impunidad, y con esa demanda explícita de impunidad, todo lo demás se detiene, por ejemplo, el mejorar los cuerpos policiales, se detiene, por ejemplo, los procesos de investigación frente a las fiscalías, se detiene una actividad o una acción mucho más coordinada a nivel municipal, estatal y federal, justo para evitar que pasen sucesos como los que hemos visto en estos días. Lo raro es quizá la simultaneidad, porque muy desafortunadamente estos hechos, incendios, bloqueos, ¿no?, ataques en contra de la población civil, como dices, doctor, pues es algo a lo que terriblemente México está acostumbrado por ya varias décadas. El tema es, o lo sorpresivo quizá, es lo simultáneo. ¿Hay alguna explicación, digamos, o algún análisis que usted nos pueda compartir respecto a esto? ¿Por qué tan seguido en diferentes geografías, achacándose a diferentes cárteles o grupos? No tenemos una explicación sobre lo que ha sucedido en este periodo de tiempo, más allá de, bueno, que evidentemente se ha hecho mucho más crónico este proceso de gobernanza criminal, pero hay que tomar en cuenta que los patrones de la violencia y también los patrones de las acciones de los grupos criminales, estas redes criminales, se entienden más a nivel local. Lo que normalmente sucede se entiende a nivel local. De hecho, tenemos explicaciones de lo que sucedió por un lado en Jalisco y Guanajuato, y también tenemos una explicación de lo sucedido en Tijuana, que no necesariamente conectan esos hechos, pero que efectivamente sucedieron al mismo tiempo. Tal vez el gran problema, que eso sí es parte de la explicación, es que nosotros tenemos ya gobernanza criminal en prácticamente todo el territorio nacional. Ese es el lío, ¿no? Tenemos redes de macrocriminalidad gobernando en casi todo el territorio nacional. Tenemos alrededor de 500 células armadas y tenemos esas células armadas organizadas en no más de 10 grandes cárteles. Entonces, el lío es que pues, por eso suceden de forma pareciera ahora cotidiana, y el gran problema también es que estamos haciendo de la violencia y estamos haciendo de las violaciones graves a derechos humanos y también de estos sucesos, lo estamos empezando a convertir en el paisaje de México, y eso es lo trágico. Doctor, a ver, déjame poner, digamos, en los análisis que yo he visto últimamente en la esfera pública, encuentro algo de razón en todos lados. Efectivamente, los medios de comunicación pueden apagar o prender temas, ¿no? Nadie va a fingir que eso no pasa, pero tampoco nadie puede fingir que no hubo estos hechos en las últimas semanas. Lo que usted dice es muy importante. ¿Cómo lograr este desmantelamiento integral si están los partidos políticos peleados entre ellos, si no entendemos bien los límites entre policías federales transformadas en guardias nacionales, Sedena, ¿no? De repente se vuelve una tarea que no puede ser de una sola persona, sino conjunta, y cada quien está llevando agua a su molino. Le preguntaría por esto y por esta frase que me encantó y me llamó mucho la atención, que le decías a mi tocaya Luisa Iglesias por allá en el IMER. Sí se requiere una respuesta militar, puesto que esto
está ya demasiado crecido, pero no la militarización, porque cuando se habla justo de la construcción de paz, no puede ser con militares, ¿no? Entonces, ¿cómo unir, digamos, esta estrategia en medio de tanta, pues, tanta estrategia y tantos actores que quieren su propio bien y quizá no necesariamente el triunfo de los demás, y con este panorama, ¿no?, que ya nos rebasó? Como bien indicas, es muy complicado generar procesos de coordinación política en un marco de polarización como el que nosotros tenemos en México. Sin embargo, yo creo que podemos ir ahora sí a una fecha muy clarita, muy específica, que es el 26 de marzo del 2019, porque es justo la fecha en que sale la reforma constitucional, en que se forma la Guardia Nacional. Y yo creo que es una reforma, bueno, mira, sale por unanimidad, es muy aplaudida, es muy aceptada, incluso por grupos tan, o colectivos tan críticos como el colectivo Seguridad Sin Guerra, que salió también a acompañar esa reforma en concreto. ¿Y por qué digo que esa reforma se torna relevante? Porque justo me parece que hay tres o cuatro decisiones con las cuales que nos pueden servir de directrices para lo que tendríamos que estar haciendo en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Lo primero, directriz, yo creo muy importante de esa reforma, es la seguridad pública necesariamente civil. El artículo 21 es muy claro en esa reforma, se establece la Guardia Nacional, pero se establece al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y tiene que ser un órgano civil. Pero sería una locura, como mencionabas hace un rato, pretender que con eso, pues obviamente los militares tienen que regresar de un día para otro a sus cuarteles, porque otra vez lo que tenemos es, pues, amplias regiones de gobernanza criminal. Entonces, lo que hace la reforma, pero ya no en los artículos constitucionales, sino directamente en los transitorios, específicamente en el quinto transitorio, es que les da 5 años al gobierno federal para utilizar tanto a los militares como a los marinos en materia de seguridad pública para preparar este retiro progresivo. Lo que nosotros necesitábamos ahí era un programa de retiro progresivo de los militares. Obviamente eso no puede suceder de un día para el otro, pero sí podría suceder en 5 años. Entonces el gran lío es que hemos perdido 3 de esos 5 años, nos quedan otros más o menos año y medio, tendríamos que estar pensando cómo vamos a hacer ese retiro progresivo de los militares. Y la tercera cosa, que yo creo que es el tercer acuerdo muy importante de esa reforma constitucional, es que se tenía que hacer, de acuerdo con el artículo 7º transitorio, un diagnóstico de cómo estaban los cuerpos policiales y junto con ese diagnóstico un programa de fortalecimiento de esos cuerpos policiales. No hay que olvidar que en México la seguridad pública es una facultad concurrente, entonces le toca a municipios, pero también a los gobernadores y gobernadoras, y también en ese sentido a la federación. Nosotros tenemos más de 2.000 cuerpos de policía, entonces se tenían que fortalecer esos cuerpos de policía, muchas veces incluso reconstruir esos cuerpos de policía, y eso ya no le tocaba únicamente al gobierno federal, eso le tocaba a todos los partidos que tienen gobernadores o gobernadoras y a todos los partidos que tienen presidentes o presidentas municipales, obviamente con policías municipales. Si me apuras un poco, una cuarta muy importante que no necesariamente estaba ahí, pero que también se torna relevante, es el fortalecimiento, reconstrucción de nuestro sistema de fiscalías, porque como te comentaba hace un rato, parte del problema de estas redes de macrocriminalidad es que tiene estructuras políticas. Y parte de esas estructuras políticas, pues justamente son estos cuerpos policíacos y son también los miembros de las fiscalías. Entonces tenemos que reconstruir, que limpiar, que rehacer todo nuestro sistema de seguridad. Y eso nos va a tomar muchísimos años, ¿no? Para todos es claro que eso nos va a llevar, pues, todo un proceso. Digamos que de nuestra herencia del viejo régimen, nuestra herencia del régimen de partido hegemónico, en materia de seguridad y de justicia es prácticamente lo mismo. Se ha modificado muy poco en fiscalía, se ha modificado muy poco en los cuerpos de policía. Entonces ahí estaba la respuesta estaba en ni siquiera en tenemos que cambiar la constitución, sino que tenemos que aplicarla. Lo que yo esperaba es que se aplicara justamente esa reforma del 26 de marzo del 2019 que crea la Guardia Nacional, pero que también lanza muchísimas directrices y que lamentablemente no se aplicó. Entonces yo no me imagino en este momento que tengamos que pensar en algo nuevo. Yo creo que tendríamos que recuperar esas directrices y a partir de esas directrices reconstruir cuerpos de policía, reconstruir fiscalía, hacer un poco de construcción de paz con desmovilización, desarme y reinserción social de esas 500 células armadas, que lo vamos a tener que hacer a nivel municipal, y en ese marco pues tener un programa de retiro progresivo de los militares y también un programa de una especie de semáforo de los municipios más violentos que se encuentran en rojo, cómo los vamos a pasar a amarillo, cómo los que están en amarillo los vamos a pasar a verde y cómo vamos a hacer que los que estén en verde pues se mantengan en ese color. Es un trabajo unificado, le toca a toda la clase política.
Pues doctor Daniel Vázquez, gracias por este primer análisis y nos permites que sea el primero de muchos. Y me gusta esto de la visión integral, porque claro, a veces creemos que con la detención de supuestos criminales se acaba, pero viene la parte de carpetas de investigación, ¿no? Judicialización y demás, para que verdaderamente no haya impunidad, ¿no? Ya si el sistema punitivista también es otro asunto que revisaremos. Si nos permites, entonces mantenemos contacto y por lo pronto te leemos y seguimos en las redes sociales. Me encantará, Luisa. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Chao. Abrazo, ya le decía, está usted escuchando al doctor Daniel Vázquez, lo puede encontrar en redes sociales. Emergencia en Coahuila.